Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Federico Macay y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión retomamos a este gran artista, Dalmiro Cuellar. Vamos a escuchar un tema que por lo que veo es bastante conocido, se llama Chaco Sin Fronteras. Chaco Sin Fronteras hace 11 años que está publicado en YouTube, cuenta con 3 millones de visitas casi. Ahí está toda la gente poniendo la YouTube acá, porque estamos en vivo y en directo en mi canal de YouTube. Si no querés perderte ninguno de mis directos, lo que tenés que hacer es suscribirte en el botón que dice ahí abajo suscribirse, apretá la campanita, notificaciones todas, para que vaya, para que te avise cada vez que estoy en vivo y en directo. Y también no te olvides de seguirme en Instagram, mi Instagram es MacayFede, estamos así en Instagram, acá me podés encontrar, este es mi perfil. Anda, seguime, que también aviso cada vez que estoy en vivo y en directo en mi Instagram. Vamos a escuchar a Dalmiro Cuellar, Chaco Sin Fronteras, a ver con qué nos deleita este artista. Vamos a escuchar. Vamos. Quiero hermanar con mi canto a todo el Chaco entero, a mi Chaco boliviano, al... Claro, Chaco boliviano. El Chaco boliviano es toda una región, ¿no? Porque eso lo aprendí en otra canción. Porque acá hay una provincia en lo que es Argentina, que es un sector que es el Chaco. Pero claro, acá es mira, un área de... Sí, claro, es una región. Es una región. Listo, buenísimo. Paraguayo, también el Chaco argentino. Yo he nacido en la... Vamos, hiper representa al Dalmiro Cuellar. Bolivia, Paraguay, Argentina. También el Chaco argentino. Yo he nacido en la vertiente, mi pago que tanto quiero. Me he criado en Villamonte y es de ahí de donde yo vengo. He cruzado el Pilcomayo de madrugada al Bermejo, con mi alforjita cargada de ilusiones y sueños. Señores, yo traigo las coplas de las mejores que tengo. Mi nombre es Dalmiro Cuellar y es mi orgullo ser el chaqueño. ¡Esa! Ya entra con una payada clave, hiper campero. ¿Vieron cuando, por ejemplo, a mí me preguntan siempre, por ejemplo, viste, a los argentinos le dicen gaucho? ¿Y qué quiere decir gaucho? Porque a veces me dice, ¿qué quiere decir gaucho? Me han dicho. Y gaucho básicamente es esto. Este tipo de persona. Este tipo de persona. Así. Que le gusta el folclore. Que payea. Que canta. Que interpreta. Etcétera, etcétera, etcétera. Y es mi orgullo. Mi orgullo ser el chaqueño. ¡Vamos! Mosquito que me quiere matar. Mire el Chaco, señora, donde retoce el bagual. Aquí se endulza la vida con el visto lichaña. Arena y polvo mi andar, Chaco adentro montarás. Tira el lazo, pega un grito y el arisco no se va. Oh shit, pero qué violines, boludo. Qué espectáculo de violines, boludo. Escuchan los cortes. Chut, tut, tut, tut. Chaco, señora, donde retoce el bagual. Aquí se endulza la vida con el visto lichaña. Arena y polvo mi andar, Chaco adentro montarás. Tira el lazo, pega un grito y el arisco no se va. ¡Esa! Soy quebracho pa'l dolor, vivo duro bajo el sol. Yo no la siento a las penas, con ella me hice cantor. Sin fronteras mi cantar. Yo ya no siento las penas, con ellas me hice cantor. ¿Dijo eso? Una re frase. Muy buena, pará. ¿Dijo eso? Soy quebracho pa'l dolor, vivo duro bajo el sol. Yo no la siento a las penas, con ella me hice cantor. Yo ya no siento las penas, con ella ya me hice cantor. Claramente,
Muy buena frase, un 10, por ahora la que viene siendo la mejor barra, la mejor frase de la canción. Está muy bueno, siempre se dice como que el artista agarra las penas y las hace canciones. Y me parece muy buena. Muy bien cuadrada la frase. Romperás mi cantar, llevo el chaco donde voy, como el lazo del puestero, el chaqueño soy señor. Opa. Campeador, desconfío como el chaca, solo apuesto a mi caballo cuando yo quiero ganar. A la muerte soy cardón, fácil no me ha de llevar, cuando me cortan la vida más lindo vuelvo a brotar. ¿Cómo me gustaría poder cantar así, boludo? ¿Cómo me gustaría tener un vozarrón así como este tipo? He escuchado muchas canciones de Dalmiro Cuellar y la voz que tiene es impresionante. Tipo, no falla en ningún tema, tiene un pedazo de voz impresionante. Tipo, siempre digo de que por ahí, de que uno no la puede fequear con este tipo de estilos de música ni en pedo. En cambio, viste, esto es una reflexión que me da ahora al hecho de ver este videoclip, que es... muy campero mal, tipo vemos a vestido de gaucho, lo vemos ahí con el caballo, los violines, lo vemos completamente en el contexto original que tiene el folclore. Se nota mucho que por ahí al folclore no se le puede llegar a generar un medio de producción, no se puede. Yo siempre digo esto, lo admirable del folclore es que nunca te van a producir un artista de folclore, ¿se entiende? En cambio, por ahí en otros géneros urbanos, como por ejemplo el reggaetón, el trap y la cumbia, es muy, muy fácil encontrar artistas que son producidos. ¿Qué quiero decir con esto? Artistas que básicamente viene un sello, les pone plata arriba, los disfraza, les pone autotune, les graban los temas, les ponen las letras y listo. Un nuevo artista en la escena. En cambio, en el folclore, ni en pedo podés hacer eso. Porque para el folclore de verdad se necesita sentirlo, se necesita de verdad vivirlo completamente. Eso es impresionante, eso es muy impresionante en cuanto al folclore, por eso es digno de admirar. Y más un artista como Dalmiro, que te re das cuenta que el chabón es un tipo hiper folclore, hiper de campo, ¿no? Tipo, muy de ese palo. Soy cardón, fácil no me ha de llevar, cuando me cortan la vida más lindo vuelvo a brotar. Mi barro es mi hogar, en el techo nace el flor, aquí se sombra mi vida, siento orgullo ser quien soy. Sin frontera es mi cantar, llevo el chaco donde voy, como el lazo del puestero, bien chaqueño soy señor. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Qué voy a decir? Muy bueno. Muy bien 10, como cuando me decían a mí en... Como cuando me decían a mí en el colegio, ¿viste cuando te decían muy bien 10? Muy bien 10, así. Ay, Dios. Espero que les haya gustado la reacción, espero que les haya gustado el video. Ya saben, se pueden suscribir al canal de YouTube. Suscríbete, dale que estamos a solamente, nada, 5.000, 4.000 y pico de suscriptores para llegar a los 100.000 suscriptores. Así que ayúdame suscribiéndote al canal, así cada vez la placa para que esté acá de fondo sea una realidad. Les mando un beso, un abrazo, los quiero mucho. Y no se olviden de dejar un me gusta y un comentario positivo. La verdadera vuelta, baby, ya tú sabes, pa' que sepa. ¡Wow!